Arratsaldeon denoi, eta Arratsaldeon Imanol, Arratsaldeon Ana, Arratsaldeon Unai, baita ere, zuekin batera, hemen aurrera pauso bat ematea erabaki duzuen hautagai guztioi, eta hemen ere zaudeten hautagai guztioi, eskerrik asko benetan. Talde bat gara, elkarlanerako prest. Elkarlanerako prest gaude eta altxor bat du. Eusko Alderdi Jeltzalea du izena, altxor horrek. Bat gara, herriz herri, Euskadiren interesak defenditzen. Eta altxor hori, Eusko Alderdi Jeltzalea, aspaldikoa da. Aspaldikoa. Eta ondo zainduta, etorkizun oparoa du. Eta gaur, bi hazi aipatu egin nahi ditut. Bi hazi aipatu egin nahi ditut. Ana Madariaga, Anaren hazia. Eskerrik asko, Ana. Eusko Alderdi Jeltzalearen eredua zara. Sustrai sendoak eta hostoak mundu zabalera irekita. Gernikako zuhaitz berria utzi diguzu azten jarraitzeko. Eta bigarrena, Jose Luisen hazia. Jose Luis, eskerrik asko. Eskerrik asko, Jose Luis, eredua zara gu guztionzako. Zure hazia zabaltzen jarraituko dugu. Bizkaia ere induzu, usta jaso ere, baina berriz ere erein. Eta zure bideari ekingo diogu. Vamos a seguir levantando la persiana cada día. Eres un ejemplo y una persona ejemplar. Eskerrik asko. Biotez, eskerrik asko Ana, eskerrik asko Jose Luis lagun. Eutzi diezaiogun kateari, eutzi diezaiogun kateari. Getxo, Bizkaia, y Euskadi, vamos a seguir trabajando juntos. Hacer crecer Getxo, Bizkaia, y Euskadi, como Imanol y como Unai han dicho, con hechos. Compromiso, verdad, esfuerzo y hechos. Esta es nuestra base de trabajo. Nuestro compromiso es público y está firmado. Cumplimos. Nuestro proyecto es positivo. También, como Unai ha destacado en nuestra manera de hacer y constructivo, cumplimos. Estamos comprometidos con el rigor en la gestión y la cercanía a las personas. Rigor y sensibilidad. Gestionar bien las cuentas públicas. Ser honestos y responsables. Sensibilidad con las personas. Garantizar los servicios esenciales de Euskadi, de cada pueblo, de cada territorio. Comprometidos con la verdad. No ocultamos las dificultades y solo prometemos aquello que vamos a cumplir. Defendemos un proyecto que exige un esfuerzo compartido. Y nosotros no vamos a caer en enfrentamientos estériles. Vamos a construir país juntos, sin dejar a nadie atrás, ni a un lado ni al otro. Porque acuerdo es lo que ofrecemos a la ciudadanía. Desde Getxo hasta Gasteiz. Nos comprometemos a hacer el máximo esfuerzo por los acuerdos. Acuerdos que nos han permitido reactivar la economía y comenzar a crear empleo. Acuerdos que nos han permitido volver a contar con noticias positivas en la industria vasca, como ha destacado Unai. Acuerdos
que nos han permitido blindar los servicios públicos esenciales de salud, educación y protección social para las personas. Acuerdos que nos van a permitir crecer en autogobierno y crecer como nación. Hay, como decían tanto Imanol como también Unai, dos maneras de entender la política. Dos. Y para nosotros, para el Partido Nacionalista Vasco, la política es diálogo, es acuerdo, es crecimiento y empleo. Así entiende la política del Partido Nacionalista Vasco. La política de las personas y la política de los hechos. Eso es Partido Nacionalista Vasco y esos son Imanol y Unai. Y esa manera de hacer política, la política de las personas y los hechos, es lo que nos compromete, tanto en la acción local como en cada territorio y en nuestra nación, Euskadi. Y nos compromete a todas y todos, porque creemos en ello. Sabemos cuál es el valor de la acción local, de la acción en cada municipio. Y desde la cohesión y la cooperación también, del valor de la acción de cada territorio, el valor de la acción conjunta. Sabemos cuáles son los retos y también las oportunidades para los municipios y para los territorios de Euskadi. Y ofrecemos, y yo como Lehendakari también, en estas elecciones municipales y forales, como militante del Partido Nacionalista Vasco, ofrezco también mi grano de arena en nuestro compromiso colectivo. Ayuda a la creación de empleo, hoy nuestra prioridad. Desarrollo social centrado en las personas. Transparencia y participación y compromiso ético. Gestión eficaz y eficiente. Y para ello ponemos a disposición personas capaces. Experiencia demostrada y la responsabilidad. Responsabilidad como valor principal. Beraz, proiektu sendo bat dugu, pertsonak ditugu, Ana, Imanol, Unai, Imanol, lan taldeak ere bai, ideia berriak, konpromiso zehatzak, beteko ditugunak gainera, hori da Eusko Alderdi Jeltzalearen hitza. Krisiaren zulotik irtetzen hasi gara, norabidea dugu, etorkizuna dugu, eta orain jendearen konfiantza irabazi egin behar dugu. Tokian tokiko ekintzaren balioa aintzat hartuz, udaletarako eta lurralde historikoetarako erronka eta abaguneak ezagutuz, enplegua sortzen laguntzea gure lehentasuna dena gaur, pertsonak erdigunean dituen gizarte garapena, gardentasuna parte hartzea eta konpromiso etikoa, kudeak eta eraginkor eta emankorraren alde lan egiteko, eta horretarako, guzti horretarako, gai diren pertsonak frogatutako eskarmentua eta erantzunkizuna balio nagusia gisa, eskainiz. Euskadi va a primar el gobierno constructivo, constructivo, frente a la oposición destructiva en esos dos modelos de hacer política. Primar la labor constructiva. Euskadi va a primar el rigor frente al descontrol. Euskadi va a primar el acuerdo frente al enfrentamiento. Euskadi va a primar la unidad y el acuerdo. Esto es el Partido Nacionalista Vasco. Trabajando juntos vamos a hacer crecer Getxo, vamos a hacer crecer Vizcaya, vamos a hacer crecer Euskadi con hechos, con hechos. Deno artean osatzen da eta indartzen dugu Getxo, Bizkaia eta Euskadi. Eta nire aurretik hitz egin duenak Unaik ere esan egin duen bezala, elkarlana. Elkarlana. Elkarlana da gure indarra. Euskadi
ekinez egina, denon artean eta denontzako. Gora Euskadi askatuta!